Así es, señor Juan José Rosales, comentarle que el día de ayer el ingeniero Ricardo Luna, por parte del gobierno estatal, así como autoridades municipales y federales, acompañados de integrantes de la Embajada Española en México, pues realizaron un recorrido por algunas de las trojes que fueron rehabilitadas en un programa integral que se tiene en el marco de la Ruta Don Vasco. Sobre el particular nos habla el ingeniero Ricardo Luna. Es un programa que tiene un alcance para rehabilitar 80 trojes. Las trojes son las viviendas tradicionales de la población purépecha. Es una vivienda ancestral, cultural, y es importante conservar, mantener este tipo de cultura, este tipo de vivienda, y lo estamos haciendo a través de este programa que se denomina la Ruta Don Vasco. Son 11 millones de pesos que se van a aplicar, y hoy estamos haciendo la entrega de 32 viviendas. El resto las estaremos entregando en el mes de marzo. Estos son los esfuerzos que hace el gobernador ingeniero Silvano al visitar España, porque hoy inclusive está comprometiendo otros programas que se van a ampliar en la meseta purépecha, en el tema de la Ruta Don Vasco, y otros programas como tiene que ver con las cocinas ecológicas. Vamos a entregar 20 cocinas ecológicas el día de hoy, pero la meta es entregar 5.000 en las comunidades en donde todavía utilizan la leña como un combustible,